Hola, bienvenidos. Comienza otro programa superestelar de Granjeras. Vivimos la etapa definitoria de esta competencia extrema. El jueves será el tiempo de la gran final. Y Angélica es la única que tiene asegurado un lugar en la jornada decisiva. Claudia y Solina, Vivi y Débora deberán disputarse las tres vacantes que quedarán para la gran final. Irremediablemente, una de ellas deberá quedar fuera. Mientras nos seguimos acercando a esta gran definición, hoy comenzarán las despedidas. Las granjeras, después de tres meses, volverán a estar todas juntas. ¿Qué generará este reencuentro? ¿Se revivirán viejos conflictos? Hoy lo sabremos. Y además, sobre el cierre de este capítulo, conoceremos la decisión del público. Y sabremos quién será la primera granjera que deberá jugarse el acceso a la gran final, en el último duelo de la eliminación. Comencemos ya a vivir un nuevo programa que estará cargado de emociones fuertes. A su comida. Bueno, siempre estaba tan rico mi plato y me parece una mosca flotando de repente. ¿Dónde está la...? Ya, ahora se derritió. No se derritió, está acá. ¿Pero por qué tan vidas las moscas flotúan? Ahí está. Ay, qué asco, ¿no? Qué asco verle su ojo. Ahí está. Shh, no, ahí está. Yo ya ahí está. Ahí está flotando. Flotúa. ¿Viste que está? ¿Viste que...? Gracias. Ay. ¿Cómo estáis, Master? ¿Quién te dio permiso para tocar la campana? ¡Guau, wow, chico rojo! Hola. Ahora está el galán. No, a ver. ¿Por qué Gerardo dijiste eso? Hoy día es un día especial. Hoy día es un día especial. Sí, sí, un día especial. Creo que el otro día era el último día que venía, pero ustedes me dijeron, vengan, sí, te vamos a invitar a algo. Y quiero preguntar qué me tienen, si me tienen algo rico o no. Helado. ¿Tienen algo rico, no? Sí, helado. No, yo creo que... Café, tenemos café. Una bonita despedida sería que fuéramos a dar un pequeño paseo. ¡Uy, qué a caballo. Ay, qué a ustedes les encanta andar a caballo. Me encanta.
¿no es cierto? Y así nos podíamos conversar y despedir y ver, contar alguna anécdota, quizás que ha pasado acá. Ya. Pelar a quien fue la más floja, la más trabajadora, la que me tuvo más mala, la que me tuvo más buena. ¿Les parece? Sí. ¿Quieren ir a pasear conmigo? Sí. Para que me hagan una bonita despedida, ¿o no? Ya. ¿Ya? Ya. Vamos a pasear. Ya, nos vamos a cambiar. Sí, vayan a cambiar y vamos a pasear. Oye, pero, oye, vamos a ir a andar a caballo, no tanto, no me hagan esperar mucho. Ya. ¿Qué? ¿Ya? ¿Y tú, Máster? Gilando la despedida, le vio un ojo a Gerardo. Cuando habló y se le llenaron sus ojitos de lágrimas. Ay, bueno, ya no quiero llorar más. Me voy a echar de menos, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo te has portado? ¿Cómo has crecido? Las despedidas me cargan, me cargan, me cargan, me cargan despedirme de la gente. ¿Estamos, Claudita? Ya, vamos a esperar a las chicas. Hoy van a tener que cerrar la puerta porque mira las cabras. Que no pueden ser de cara de palo. No pueden ser de cara de palo. Se ven y hacen caca acá. Oye, Gerardito, ya no queda nada. No queda nada. ¿Y? Pero feliz que estamos en la final. Pero igual triste de esto. ¿Triste? Sí. Yo me he acostumbrado, me encantó, me encanta estar acá. Y compartir con la naturaleza, te digo que... Y nunca vas a ser impagable. Nunca. Impagable. ¿Esta va a ser la última entrada mía hasta Gran Escam? Ay, no nos digas eso que vamos a ponernos a llorar. Me carga la despedida, me carga.